Hello, people. Good evening. Hello. Hey, hi, Vicky. How are you? Ready for the class? Fine, thanks. Okay, nice. Yes, hi. Okay. Hi, Karina. Hi, David. Hi, Ramiro. Hi, good evening. Nice to have you here in my class. Teacher. Hi, Lillian. Hi, Morena. Hello. Hi. Hello. Very nice to have you in my class tonight. Very good. Sandra, hello, Sandrita, se acaba de conectar. Anita, too, okay. Hi, Anita. Hi, good evening. Good evening. Okay, very nice. Very punctual, huh? So punctual. Very nice. Okay, there we go. Okay, we have, let me see, about 8 people right now. That's nice. Okay, very, very good. ¿Cómo estuvo su día? Tranquilo. Bien, bien. Nice, nice. Nice, nice. Okay, very good. Nice. ¿Cómo está? ¿Ustedes están trabajando desde casa o están full cuarentena o estudian? En mi caso, full cuarentena. Full cuarentena, Karina. Okay, you don't work and you don't study. Yo trabajo desde casa. Ah, okay, Morena. Okay, paso ocupada entonces. Okay. Sí, pero y a veces, una vez a la semana, tengo que ir a la oficina. Ah, okay, okay, okay. Bueno, al menos se distrae un poquito, siempre con las precauciones, right? Sí, definitivamente. Okay. Sí, porque estar solo en casa encerrado es muy feo, muy aburrido. Es aburrido, yo sé. Díganme a mí, si acabo de salir de allá al psiquiátrico. Imagínense encerrada en casa con una niña de 3 años. Sí. Anda para arriba y para abajo todo el día. Yo entiendo cuando dicen las madres, ay, los niños tan bellos, y yo... Tendrán muchacha, digo yo. It's difficult, it's very difficult. Miren que me toca acabar, como dice Sandra Karina, okay, andar para acá, para allá, pero there we go. Yo, okay. Yo no tengo, pero tengo 3 sobrinas que... Ay, ay, ay. Sí, yo quisiera tener a mi hija igual, ella tiene 3 años, pero quisiera que fuera más grande para esta época, porque ella quiere salir, ella quiere hacer muchas cosas. Y pues no se puede y empiezan los berrinches, ¿verdad? A llorar. Mamá, yo quiero ir al mar, grita. Ay, qué chula. Yo también, dígale. Ajá, pero una niña más grande pues le explica, ¿no? Y le dice, sí, mire, hijo, pero ella pues 3 añitos, aunque ya más o menos anda con eso. No, mamá, no salgas, hay un virus, dice. Ay. Yeah, but anyways, okay, very nice, guys. Ahí tenemos más conectados, okay, very good. Welcome to the class tonight, guys. Very nice to have everybody in my class tonight. That's it. Well, yesterday we practiced the articles A and An. Por ahí estaba leyendo en el chat que decían que ya habíamos visto los demostrativos, el this, el those. No, eso todavía no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver hoy, okay? Así que... ayer el énfasis no fue la pregunta, what's this? El énfasis ayer era que aprendiéramos a usar el artículo A and N, ¿ok? El Ajá. Ahora es diferente. Now we are going to study, ¿ok? The demonstratives, aquellos que son these, that, those, and these, ¿ok? Hoy sí vamos a ver este tema, ¿ok? So... For this topic, I have the following, okay, the following conversation that we are going to practice, right? This is for the following practice we have. Okay, here in the section number 2, class number 2, there is a conversation, and then we have Wendy, we have Helen, and we have Rex, okay? So for this conversation, I need for 3 people, okay, to practice. In this conversation, you are going to see the word these, okay, these, and the other one, for example, this one, these, okay, uh-huh. Then we have another one, these, okay, that's it. Aquí usamos solo estas dos, pero vamos a usar
Ok, vamos a aprender las demás también, ok? So, Wendy starts like, wow, what are these, ok? Ese es como un cumpleaños. This is a birthday. Y no sé si usted se acuerda cuando le dan regalos a uno y le dicen que lo abra. Y si no le gusta. ¿Cómo le hace? Ah, qué nice, bebé, este no tenía, ¿ok? Una vez me pasó, me dieron una blusa bien rara y lo peor es que mi madre me dijo, ponétela para que te la vean. That was so hard for me, ¿ok? Algo similar va a pasar, ¿ok? Turn on the speakers, you are going to listen to the conversation, ¿ok? Among these people, Wendy, Helen, and Rex. Page 9, Exercise 3, Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Look at the picture. Yes, that's the scarf. Algo rara, ¿verdad? What's this? It's a scarf. Una bufanda, okay? Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Very nice. La mujer ahí, ay, ojalá no haga frío. Then we have this conversation. In this conversation, we have this, right? What are these? They are earrings. That's it, okay? We are going to practice conversation. Can you please repeat after me? Wow, what are these? What are these? They are earrings. Thank you, Helen. They are great. You're welcome. Now, open this box. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Interesting. Cuidado con esta palabra. Muchas personas dicen interesting. Ok, pero no, es con el acento va como en la I primera. Interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, very good. Now, my friends, we are going to practice, okay, this. Vamos a practicarlo otro ratito. Pero antes de hacer esto, vamos a explicar, okay, this one, okay? Hoy sí tenemos estas. Miren. Okay, we have these. Oigan la pronunciación porque se parecen, pero no igual. O sea, no son iguales, pero pues, más o menos. Vamos, these. Sin ningún esfuerzo. Así, these. These. Este es largo y digo these. These. Okay. Estos son los demostrativos, okay, donde usted dice este, esa, eso, este, esta, estas, estos, esos o esas. Okay, that's it. Para ese tema, acuérdese de aquella canción que dice, a esa,
¿Qué te lava la ropa? ¿Se acuerda, Anita? That. Okay. That. This. Ahora, miren el dedito. Aquí vamos a jugar con que esté cerca o que esté lejos. ¿A dónde andan vendiendo pan tan cerca, tan tarde? Oh my God. Okay. So, le voy a apagar el micrófono a todos para que escuchen la explicación bien. Okay. That's it. So, my friends, these are the demonstratives. Okay. We have these, that, these, and those. Okay. Tenemos este que tengo aquí al lado izquierdo, el this, y en paréntesis aparece una palabra que dice near. Near significa cerca. Quiere decir que va a usar esta palabra this cuando el objeto lo tenga cerca. ¿Sí? Ayer me preguntaban que si es necesario tenerlo en la mano. Y por eso les decía yo ayer, no es necesario que lo tengan en la mano, pero sí que esté cerca para poder usar este this, ¿ok? Example, this is an apple. Esta palabra this la van a usar siempre que sea uno, singular, ¿ok? Pero cuando el objeto esté cerca. Singular, when the object is near. El opuesto va a ser that. That, si en paréntesis miren acá, dice far. And what is the meaning for far? Is lejos. Quiere decir que si el objeto se encuentra lejos de usted, ya no va a decir this, va a decir that. ¿Ok? Pero solo uno, only one object, ¿ok? For example, en el caso de ustedes, por ejemplo, ahí en Anita, le veo una refrigeradora, creo que, ¿verdad, Anita? Atrás de usted, behind you, ¿ok? Yo le veo como algo cerca a la refri, pero tampoco la tiene pegado a ella. Entonces, digamos que está lejos de Anita, va a decir that. Is a refrigerator. ¿Ok? En el caso de Morena, le veo ahí una bolsita que está arriba de ella. Creo que es una bolsa. Ajá. Está. ¿La puede tocar? Sí, ¿verdad, More? Ah, ok. Entonces, More dice, this bag. ¿Ok? Porque aún la toca, entonces la tiene cerca. Right? So, cuando es lejos es that. Cuando es cerca, que lo tiene o está muy cerca de usted, dice this. But in singular, only one object. Este es con singular. Pero miren este. This. Escuchen la diferencia. This. Este se ocupa para plural. Ahora sí vamos a jugar con plurales. Con cosas que ya es 2, 3, 4, 1,000,000, etcétera, etcétera, ¿ok? Plural. Pero cuando los objetos, estén cerca, quiere decir que si solo es un objeto y está cerca, va a decir this. Pero si tiene 2, 3, 4, 5, 10 o más objetos y los tiene cerca, va a decir this, ¿ok? También tenemos those. ¿Cuándo voy a usar those? Cuando los objetos estén lejos, ¿ve? Far. Pero sean muchos. Cuando solo sea uno, usted va a decir that, ¿ok? Y está lejos. Pero si hay varios objetos y están lejos, pues va a usar far. Ahorita estoy yo aquí en mi comedor y así enfrente tengo un guacal lleno de limones. Como son muchos, creo que hay como unos 8 limones. Yo ya no voy a decir these lemons.
yo voy a decir those, porque están lejos de mí, ¿ok? Those lemons. Si los tuviera cerca de mí, pues entonces yo digo these lemons, ¿ok? Porque es plural. Si es uno y lo tengo cerca, digo this. Si es uno y lo tengo lejos, uso that. ¿Ok? Examples. This is an apple. That is an apple. Cuando use this and that, usted tiene que usar is. ¿Ok? Pero cuando ocupe these and those, como ya es plural, va a usar are. These are apples. Those are apples. Acá usted no me le va a agregar ese porque es singular, pero acá en these and those, a la palabra apple, me le va a agregar la S para que diga apples, ¿ok? That's it. So, estos son los demostrativos. Cuando yo demuestro, tengo que señalar y usted, pues, dependiendo de la distancia, usted va a saber usar ya sea this, that, y si es por cantidad, pues these and those. That's it. ¿Pregunta hasta ahorita? ¿Question? ¿Comments? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Contractar, teacher, la, ¿sí? El this. ¿Que si se puede contractar? Sí. ¿Esta? En la primera. This. El this is, no. Ok. Esa no. That is, sí. Usted puede decir that's. ¿Ok? Pero esta no. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, Ramiro. ¿Otra pregunta o duda que tengan? That's ok. This, cerca, uno. That, lejos, uno. These, plural, cuando está cerca. Those, plural, cuando está lejos. ¿Ok? Con el this y el that va a usar is, y con el these and those va a usar are. ¿Ok? That's it. Other thing that I have here. Miremos los ejemplos que tenemos ahora aquí donde dice grammar focus. ¿Ok? ¿Cuándo es uno? This is a clock. Ayer jugamos con este. What's this? Usted va a decir, what's this? Cuando sea un objeto, only one object. Pero mire, cuando sean dos objetos, ya no va a decir what's this, va a decir what are these, when it's plural. ¿Ok? So, ayer como jugábamos de what's this, what's this, what's this, y todos contestábamos it's a. ¿Ok? Si tenía un espejo, it's a mirror, it's a pencil, it's a notebook, ¿ok? ¿Por qué? Porque es uno, ¿ok? Cuando la pregunta sea con this, usted va a responder con it's. Pero cuando la pregunta sea what are these, plural, mire, usted va a responder con they are. ¿Ok? They are. Cuando la pregunta sea, what are these? Porque es plural, usted responde, they are. Y no me le va a poner el a. ¿Ok? Porque dijimos que el a is only for one object. Pero en el caso de what's this, sí, me le va a poner el, lo que vimos ayer, el a o el an, y va a ir con respuesta it's. ¿Ok? Aquí me lo puede contractar o lo puede hacer de la forma larga. ¿Ok? Questions. Comments. Preguntas. ¿Estamos bien? This is, por eso aquí le pregunta en la conversación, si podemos regresar ahorita, dice, what are these?
¿Por qué? Porque son aritos, right? Un par, son dos, ¿verdad? Entonces le dice, wow, what are these? They are, miren, they are earrings, ¿ok? Pero en la otra pregunta aquí abajo dice, what's this? Usted responde, it's a, ¿ok? Because it's only one object. That's it. ¿Ok? There we go. Questions? Clear? Vamos bien. Cari, ¿está bien? Jennifer, ¿alguna pregunta? Ever? Rudis? Julio? No questions. Okay? No questions? Okay. Okay, that's it. Teacher. Then, yes, tell me. Y cuando estén lejos los objetos por los que nosotros vamos a preguntar sería, what are those? Exactly. Muy bien. Cuando los objetos estén lejos, ya no va a decir, what are these? Va a decir, what are those? Y si hay uno, pero está lejos, va a decir, what is that? What is that? That's it. Yo a mi hija le enseño inglés desde que es bebé. Entonces, un día ella me dice, hoy que estaban lloviendo y salieron unos zompopos de mayo, uno bien grande, y me dice, mami, what is that? Yo me sentí tan feliz porque pues ella ya va produciendo, ¿me entiende? Yo le hablo inglés a ella como que le hablara a alguien que sabe. Pero ella me dice, what is that? Y yo dije, wow, y lo hizo bien porque el zompopito estaba lejos, ¿ok? Pero era uno. Entonces, cuando son varios, what are those? Si están lejos. Si están cerca, what are these? What are these? Uh-huh. Y si es solo uno, what is this? ¿Ok? So, en ese caso, usted puede identificar. Ok, así que sí, ahí usted le cambia el... Ahorita nuestro énfasis es solo decir this and these, ok? Pero algo extra que yo les estoy dando es those, ok? Y el otro que es that. Pero está muy bien dicho en ese sentido, ok? Other question, other comment? No? Teacher, para la respuesta de that... siempre va a ser it's. It's, muy bien. Sí, siempre. Igual en plural, they. They are. El those. Exactly. Very good. Okay. Other question? No? Well, we have a little video. Les pongo aquí un pequeño video. Escúchenlo, okay? Listen to the video. Ok, prácticamente es el resumen de todo lo que yo les acabo de explicar. Hello and welcome to this 2-minute lesson on this, that, these and those. This lesson is aimed at elementary level learners, but everyone is welcome. We use this, that, these and those to refer to things which are near us, or far away from us. We use this to talk about singular things which are near us. This burger is delicious. We use that to talk about singular things which are not near us. That cloud is very big. We use these to talk about plural things which are near us. These items are on sale. We use those to talk about plural things which are not near us. Those birds are called pigeons. So, we use this for singular things which are near us, and that for singular things which are not near us. We use these for plural things which are near us, and those for plural things which are not near us. Now you try. What's the missing word? Is it this, that, these, or those? Okay, now I will ask for your participation, okay? For example, Julio, number one, Julio. Look at the picture, vea la foto y vea ahí las florecitas. Flowers are lovely. What is the correct word, Julio? That our flowers are lovely.
That flowers. That flowers. That flowers. Okay. ¿Hay alguien más que tenga otra respuesta? Other person who has a different answer? These flowers. Ah, these flowers. These okay. flowers. Vamos a ver. These okay. Flowers. Let's run the video. Here's the correct answer. How about excellent. This one? Okay, excellent. ¿Por qué? Porque las flores, Julito, las tiene cerca y son muchas, okay? Por eso va a decir these, okay? Si hubiera sido solo una flor, ¿ve? Miren las flowers, son muchas, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. Flowers are lovely. Y las tiene cerca, por eso dijimos these, right? Here's That's the it. Correct answer. Okay. How about, what about this one? This one? Okay. Is your house? What is the answer? Is that your house? That. Ah. Is that your house? That. Is that your house? Or those? That. Mm-hmm. Correct answer. Excellent. Very good. And this one? Okay. What about this one? That. Uh-huh. That chair. That, okay. That. These or those? Let's see the answer. Ah, okay. Yeah. Aquí la tiene cerca. Quizás porque la manita ya se ve como que lo está tocando. Okay, that's it. No se preocupen que aquí, pues, quizás por el dibujo que no está tan bien hecho. Pero en ese caso es this. Pero le atinaron a que fue también that. Si estuviera lejos, it's good. Okay, that's it. But in this case, it's Here's this. The correct answer. And finally. Okay, what about... Okay, I'm sorry. Okay, what about this one? Is it this, that, these, or those? Okay, the other one. Okay, this is the answer. Here's the correct answer. And finally. Uh-huh. That's it. Cats are hungry. What is the answer? Those cats are hungry. Hungry. Mm-hmm. Here's the correct answer. Those. How did you do? Okay, very good. Okay. These, that, these, and those. Okay, that's it. This is, okay, this is what we're gonna do, okay? Remember, for practicing, because the idea, guys, is to practice this and looking at the pictures, okay? There we have some pictures. Tenemos el de las keys, map, bag, watch, okay, an umbrella and sunglasses. Umbrella, right? And then we have sunglasses, okay? So what are we gonna do with this part? Okay, we are gonna do something very simple. With this part, guys, I am going to ask for some volunteers, okay? Okay, to give me the answer for these the questions. For example, here, if you see the picture is completely plural, right? We have 1, 2, 3. Entonces, como es plural, yo digo, what are these? The answer, they are keys. En el caso del mapa, aquí no se preocupe si está lejos o cerca. Todo está cerca, okay? So, in the case of the map, okay, what is the answer for this? I need a volunteer. You can raise your hand, okay? And I'm gonna, okay, assign this for you. Okay, Sandrita. Okay, I have Sandrita here. Thank you, Sandrita. What is the answer, Sandrita? What is the question? Activate your microphone, please, Sandrita. What is this? Okay. Sería la pregunta. What is this? Okay, what is this? Uh-huh, very good. What is this? And what is the answer, Sandrita? It's a map. It's a map.
Excellent. Okay, very, very, very good. Okay. Aquí en su plataforma, aquí me le arreglan la I, porque la I tiene que ser mayúscula. Okay, that's it. Por cuestiones de... That's it. So, number three. Okay, number three, somebody else, other volunteer, please. Ah, this is plural, look. Okay, other person, raise the hand, please. What are these? Oh, very good. What are these? Uh-huh, like this, right? And what is the answer? Their bags. Uh-huh, very good. Their, look at the contraction, bags. Okay, very good. That's it. Recuerden esto, este es un tip. Cuando sea plural, olvídese de poner a one. Porque si en la plataforma usted le dice, they are a bags, incorrect. Okay? Cuando sea plural, usted no me le ponga a o an. That's it. Okay, very good. Number four, other volunteer, thank you. Other volunteer for number four, please. Vicky. What is this? Uh-huh, very good. What is this? It's a watch. Excellent. Okay, it's a watch. Very, very good. Number five, thank you, Vicky. Number five, somebody else. What this is? Uh-huh, Luis. What? This is? Is this? This is, like this? No. Ah, very good. What is this? Ay, tengo problemas con poner this. Okay, what is this? Uh-huh, very good. Uh-huh, and what is the answer, please, Luis? It's a umbrella. Ah, very good. It's, uh-huh, what is the answer? I'm sorry, it's? An umbrella. Excellent, very good, excellent, very good. It's an umbrella, okay? No, ah, remember, because this is a vowel, okay? Very good. Next, number six, okay? Very good, Luis. Okay, plural, look, ayer les dije que, ah, es uno. No, 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 no. Glasses is plural, one, two, okay? So, what are these? Excellent. What are these, right? Uh-huh, very good. And what is the answer? They are glasses. They're, uh-huh, they're? Sunglasses. Sunglasses, excellent. Okay, they are sunglasses, okay? Very, very good. That's it. And then we have the examples for this, okay? So, look at this. When you have singular, please, the answer is it's. Cuando es plural, mire como en el caso de los lentes o las llaves, the answer is, goes with they are. Okay, that's it. Questions? No questions? Okay. If we don't have questions, don't worry, okay? That's it. So, my friends, now we're gonna practice, okay? We're gonna practice this part. This is important, okay, for practicing. Esto es más que todo es práctica, okay? That's it. Now, I'm gonna show you this part, okay? And I will ask for some volunteers here, okay? Some volunteers. That's it. Este es el resumen de lo que acabo de decir. This, that, okay, these, and those. That's it. Okay, there we go. Aquí tengo acá la mano y aquí tengo el dibujo. So pay attention, ponga atención. Pay attention to the hand in the picture. And there we have, are Rebecca's drawing pins? What is the answer for this? David Rivas, activate your microphone, please, David, and give me the answer. Are you there, David?
Hola, hola, sí. Okay, hi, David. Okay, David, give me the answer, please. This, these, that, or those, David? This. This, esta. Singular o plural? Singular. Singular. Esta. Miren sí. La foto, miren la foto. Aquí está la mano y los objetos. Bueno, yo lo veo lejos. Those. Those. Okay, vamos a ver those. And there we go. Great. Ajá, very good. Very good. Okay, thank you, David. Okay, now we go with Lilian Rodriguez. Okay, Lilian, activate your microphone, please. Okay, Lilian, what is the answer? Look at the picture. Se ha quedado frisada porque no veo. Oh, really? Ramiro, mira, Julio, ¿pueden ver? No, no puedo verlo yo. Es que yo creo, teacher. Está como frisada. Ah, really? Ondulada. Mera lámina sale. Let me see, let me see. ¿Y ahora? ¿Ahora sí me miran? Sí. Sí, ahora sí. Vamos a ver aquí la diapositiva, se me quedó otra vez. Entonces, ¿pueden ver esto? ¿Sí? Sí. Sí. Yes. Ok, vamos. Ahora sí estamos. ¿Pueden verla? ¿Sí? Sí. Vale, ok. Ahí está la respuesta. Vamos. Entonces, ¿quién estaba? Lilian, ¿verdad? Lilian. Sí. Ok. You have the answer. This, these, that, or those. Ok. What is the answer, Lilian? Pero es que no logro entender porque solo me aparece la imagen. Demostrativas, this, that, this, those. Pero no sé, ahí como la imagen. Teacher, no tiene que habilitar edición. Ajá. ¿El cual? Habilitar edición en el PowerPoint. Es que está en las preguntas. Las primeras láminas. Oh, ya, sorry. Ya les entendí, que... Tienes que ponerle en modo presentación. Exactly, I'm sorry. Sí, por eso no me salía. Hoy sí, creo que hoy sí sale. Estaba en el guión, ahí está. Pero eso okay. No sabía lo que me estaba hablando. Ajá, David. Como todo un buen meme, esa es tu vieja confiable. Tuve que sacar ahí. Mira qué linda. Ok, no problem. Ya ven, para que vean que veo meme. Ya estoy viejita, pero soy moderna. Ok, Lili, hoy sí, Lili. Ok, ahora sí. Oh, very good. Thank you. This. Okay, this. Very good. There we go. This. Great. Okay, very good. Jennifer, this is for you, Jennifer Soriano. Look at the picture. Is the watering? Is the watering? Hello, Jenny. That. 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 Okay. So we have that. Great. Very good. That is the watering can I use very often. Watering can, guys, viene siendo como su regadera. Okay. Watering can. That's it. Very, very good. Janari, this is for you, Janari. Okay. Okay. Are the apples I picked yesterday? These. Okay. Very good. Great. Okay. Nice. Excellent. Very good. Okay, this is for my friend. Let me see here. Who I have here? Vamos a ver aquí alguien. Ever Cisneros. Okay, Ever. Activate your microphone, Ever, and give me the answer, please. Look at the picture. Is
Hi, Ever. Bueno, no está por acá. Ramiro, okay, Ramiro, your opportunity, please. Is this? Mm-hmm. This, okay, this? Very good. This is Tom's leather belt. Okay, leather, remember, is cuero. Okay, that's it. Very good, excellent. Okay, this is, okay, Tom's leather belt. Okay, very nice. Let's continue with somebody else. Okay, Karina. Okay, Karina, your opportunity. Okay, look at the picture. It's books. Okay, y la manita está bastante lejos. Okay. Sería those. Those. Okay. Those. Excellent. Very good. Ooh. Those are my sister's Spanish books. Okay. Very good. Okay, very nice. Luis, look at the picture. That is the keyring. Okay, I got from Peter. Okay, that. Excellent, very good. Okay, that. Okay, very nice. This one, okay, Josetti. This is my cousin's scooter. Oh, this is my cousin's scooter. Great. Very good. Okay. La tenemos cerca, el scooter. Very good. Okay. Anita. Look at this. Those are Victor's new skis. Those are Victor's new skis. Great. Very good. Está lejos, right? That's it. Okay. Next. That's it. We have a Vicky. These are my old building blocks. Okay. Plural. Okay. Very good. Great. These are my old building blocks. Okay. Very, very good. That's it. So, así es como vamos a usar esos demostrativos. Si están cerca o si están lejos. Ok, ahorita antes de terminar la clase quiero que vayan a un lugar y quiero que, o si vean ahí, quiero que me consigan algo de lo que tienen cerca, pero que sea plural. Ok, that's it. Puede ser dos lapiceros, dos lápices, dos borradores, dos marcadores, pueden ser lentes, acuérdense, o pantalones, si tienen unos pantalones, right? Ok, this is plural. Y si tienen tijeras también, socks, ajá. Oh, Morena. Ok. Ay, Morena. I feel the power. Yeah. Ok, there you go. Algo plural, ok. This is plural, right? Porque vamos a jugar ahora con what are these. Okay, that's it. What are these? Okay. Ready? Yes. Okay. Vamos ahora al chat y se van a preguntar con sus compañeros what are these? They are en bla bla. Okay. Y lo practican viceversa. Okay. Si Luis trabaja con Yanari, pues Luis Yanari, Yanari Luis. Okay. And then I'm going to ask some of you, okay, to practice these questions. Accept the invitation, guys, please. Thank you. Hola. Hola. Ok. Practicamos. Si quiere empiece usted. Yo. Ok. Book. What is this? The book. The book. The book. It's
A book. It's a book. Okay, it's a notebook. It's a notebook, ajá. It's a notebook. Ahora pregunten por plurales. Bueno, okay. Ajá, plurals, please. What are these books? They sería, ¿no? Ajá, very good. Cuando es plural, usted responde con they are. They are. Repeat, Anita, hasta que le salga bien a David. Vamos. Okay. What are these? No, look. They are pens. Okay. Teacher. Hello. You don't see me, but I have two batteries. Oh, really? Oh, yeah, you don't have a camera. No. Ah, pues Vicky, usted solo haga las preguntas, Vicky. ¿Verdad? No, sí. Pero sí, me dijo él y ya hicimos. Ah, okay, very good. Diga, wow, batteries. Diga, Ramiro, batteries. Y ella batteries. Que le responda, they are batteries. Ramiro, ¿usted no tiene cámara porque no tiene o porque no la quiere mostrar? No, ahora tuve problemas con mi máquina. Ah, okay. Ah, sí, es cierto. Si usted siempre, ya me acordé de su carita. Yes, I know. Sí, sí, él tenía. Okay. Sí, es true. Mm-hmm. Ya le iba a mandar una, Ramiro. Pues diga que no tiene. Ya diga que no. Ok, continue practicing. Good, very good. Good. What are these? They are pencils. Pencils. They are pencils, yes. Very good. let me see. Los vidrios de atrás, dígale. What are these? Los toca, sí, these. Yeah. Uh-huh. What are these? ¿Cómo se dicen vidrios? Glasses. Glasses también. Uh-huh. Sí. Uh-huh. They are glasses. Ah, very good. Los lentes, ya le pregunto, ¿sí? Ya. Los audífonos. Oh, what are these? Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se dice audífono? Earphones. 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 They are earphones. Excellent. Uh-huh. They are earphones. Very good. Ahora viceversa. Sandrita, you ask Morena, please. What are these, Morena? Solo son comida. They are cookies. They are cookies. Yes. Uh-huh, what are these, Morena? Ya nos va a mostrar Candice. No miro. No lo mueva. Ajá. Ah, ¿llaves? No. What is that, Sandra? It's eating. Ear. Entonces diga, they are. They are earrings. Earrings, yeah. Uh-huh. Very good. Okay, continue. Okay. Después hablamos que entró la teacher. Ajá. Okay. Vamos, ¿quién comienza? Who starts? Ay, no. Okay. Vaya, comienzo yo. Dele, okay, Karen. Lo que habíamos hecho era guaps. What? Mm-hmm. Very good. What are? What? O sea, la pregunta solo es what. Y no, luego responde... usted tiene que responder ahí, pero tiene que preguntar qué son estos y mostró, y enseña el objeto. Por ejemplo, muestra los zapatitos y diga, what are these? What are these? They are shoes.
Ajá, their shoes. Very good. Hágale otra pregunta con algo más. Ahora viene y me pregunta, what are these? Excellent. Very good. Ajá, Cari. Yo le respondo, uy, usted me pone nerviosa. Por eso no pongo la cámara, porque si no... Those are books. They are books. Book. Mm-hmm. Books. Very good. Uh-huh. Very good. En esa nos hemos quedado ahorita. Vamos, enseñen otra cosita. Vamos a ver, vamos a practicar más. Pueden sacar llaves, lapiceros. Ok, hágale la pregunta, Karen. Ask the question. What are? No, ¿verdad? Ajá, yes, porque es plural. Sí. Ajá. What ajá. Are? These. What are these? Sería, they are. Me confundo y se me olvida si pencil es lapicero o pen. No, pen. Pen. Ajá. Sería entonces, they are pens. Pens. Mm-hmm. Okay, very good. Now, Yosetti, ask the question. Nom. What are these? Mm-hmm. ¿Qué es eso, Yosetti? Oh. Dulce. Trident. No. Pastillas. Pills. Pills. Ajá, pills. They are pills. Ajá, very good. Ajá, very yeah. Good. Okay, excellent. Cari, otra, please. Other question. Otra. Yes. Very good. Very nice. Porque está lejos. Lejos. Mm-hmm. Sí. Is it that bag? Ajá. Sí. It's yes. A bag. That's... En el caso de la pregunta, ahí sí va a poner that, this. Pero en el caso de la respuesta, siempre va a ser it's, cuando es una, ¿ok? Ah, ok. No necesariamente que tiene que estar lejos y decir, what is that? That is a bag. No necesariamente tiene que ir así. Puede decir, what is that? Oh, it's a bag, right? Uh-huh. Okay. La pregunta es la que manda en este caso, teacher. Very good, exacto, usted lo ha dicho. Uh-huh. Ok, okay. Continue practicing, quiero escucharlo un ratito. Ok, okay. O repitan lo que ya hicieron. Ok. Ok, va. Vamos de nuevo. Ok, what it is? It's a pencil. Uh-huh. Yes. Very good. Se acerca. Aquí. What? Yes. What are that? No, porque no, usted las tiene en la mano. Usted las tiene, están cerca. Pero si... Eso tiene que ver con usted, no con Lilian. Okay. Ah, ok. Porque usted está haciendo la pregunta. Uh-huh. Entonces usted siempre va a hacer what is this o what are these. Uh-huh. What okay, are these. Okay, okay. Ah, entonces estábamos haciendo al revés. Ajá, al revés. Todo al revés porque lo sabemos. Exacto, exacto. Ajá, ok. What is this. Uh-huh. Pero, o sea, ahí es un marcador. No. Pens. Ah, ok. ¿Y lo tiene lejos o cerca? Los tiene en la manita. Ah, ok, ok. Uh-huh. Sería this. No. Cuando es. Un marcador y lo tiene cerca y es uno. The this. No, tiene dos. La respuesta cuando es uno va a ser it's. It. La respuesta cuando son varios va a ser they are. They are. Uh-huh. Sería they are this. No, they are pencils. Pencils, ok, that's it. ¿Estamos? Sí, ¿verdad?
Okay, very good, very good. Nice, we're gonna come back to the main session. Okay, guys, that was the practice, okay? That's it. No los pude escuchar a todos, pero en algunos que estuve, pues lo hicieron bastante bien, okay? Recuerden, si usted lo tiene en la mano y es uno, bueno, cerca o en la mano y es uno, dice, what's this? Y la respuesta siempre va a ser, it's a, okay? Si usted está hablando de plural y lo tiene cerca, pues usted va a decir, what are these? Y va a responder, they are, okay? Siempre cuando sea singular, usted va a responder con it's, y cuando es plural, va a responder con they are. Puede decir they are o they're, that is the contraction for this, okay? Study the rules, esa es la clave, estudiar la regla, vean en la plataforma muy bien los dibujitos o si ahí les aparece algún tip para saber si algo está cerca, está lejos, si es singular o es plural. Ok, that's it. Questions, comments, Yanari? Teacher, sí, más que todo me genera la duda. Dígame. Respecto a cuando, digamos, cuando estamos, digamos ahorita que estamos vía teléfono uh-huh. o cable en línea, mejor dicho. Sí. Yo le hago una pregunta, pero yo tengo el objeto en la mano, uh-huh. pero aquella persona siempre me va a responder en el caso que es this o this, me va a responder de la misma manera. Es que las respuestas, como le decía Luis, las respuestas nunca van a ir con that, this, those. No, la respuesta es siempre, si es una, it's. Y si es varias, they are. Ahí no tiene nada que ver con que esté lejos o cerca. La persona okay. que hace la pregunta sí tiene que usar esas palabras. Pero la respuesta okay. nunca. ¿Ok? Okay. Mm-hmm. Thank you. That's it. You're welcome. Other question? No? Bueno, cualquier duda, empiecen ya. Empecemos a trabajar ya la section number 2. ¿Ok? Y si se adelanta, acuérdese, solo no sé si fue en este grupo o en el otro, pero por si acaso, solo un consejito. Si se adelanta a la plataforma y hay temas que todavía no hemos visto, sería como, digamos, no sé si fue en este grupo, la verdad, pero en un grupo me mandaron ahí la captura de unos ejercicios que ni siquiera habíamos visto en clases, preguntando la respuesta por esos ejercicios. O sea, a mí me da pena decirle, vea, así como que, mire, ¿y por qué está adelantado? No, como les digo, ustedes pueden adelantarse siempre y cuando ustedes sepan que han visto los videos y han estudiado los videos de la plataforma y lo han entendido súper bien. ¿Por qué? Porque si no, pues prácticamente me dicen, este tema no me sale bien y cuál es la respuesta. Y si ni siquiera lo hemos estudiado, prácticamente me están forzando a que yo les dé la respuesta. Y la idea es que usted lo haga a conciencia, ¿no? Por eso espere siempre el tema. Si en caso no le salen los ejercicios y va adelantado en una sección, pues espere a la clase, ¿ok? Para que así, la idea no es que uno les entregue las respuestas a ustedes, sino que ustedes pues entiendan qué es lo que están haciendo, ¿ok? Así que ahorita yo los invito a comenzar a hacer la sección 2, a comenzarla, para que así ustedes pues ya con la clase estudiada ya puedan hacer los ejercicios. Si aún así les salen mal, pues yo le voy a dar feedback. Acuérdese que ayer vimos esto y es, ah, sí es cierto, teacher, gracias. Y ahí usted ya puede hacer los ejercicios bien, ¿ok? Les digo esto porque a veces se adelantan demasiado y están preguntando por las respuestas de la sección 4 y apenas vamos por la sección 2. Y esa es la idea, no regalarle, bueno, al menos yo, a mí no me gusta regalar las respuestas, sino que, pues, que ustedes sepan también por qué las ponen ahí, ¿ok? Así que no es regaño, simplemente es un consejito.
Ok. Me escriben en la forma privada a mi WhatsApp por cualquier duda, ok. Varios de ustedes me escriben durante el día para que así yo les pueda ayudar y saldar de cualquier duda, ok. Karina. No, no, sí. Ah, ay, Karina, ok, no problem. Well, my friend, see you tomorrow, ok. Enjoy your night. Tomorrow. Take care, guys. Night. 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 Night.